tenemos dolor. Sometimes we're angry. Estamos furiosos. Sometimes we've been hurt. Hemos sido heridos. Sometimes we have questions. Algunas veces tenemos preguntas. Sometimes we're confused. Algunas veces estamos confundidos. Now I understand greetings because we do the same in our country. Ahora yo les entiendo acerca de cuando ustedes me saludan. And it's okay to greet each other. Y yo sé que está bien saludarnos unos a otros y decirnos cómo está. In English we say how are you. En inglés se dice how are you. But we somehow in our discipleship have to get beyond. Pero de alguna manera el discipulado tiene que ir mucho más allá de eso. Where we understand and know each other. Donde nosotros podamos comprendernos y entendernos unos a otros. And that's why this circle is inside the first circle. Y es por eso que este círculo se encuentra dentro del gran círculo. Okay. ¿Está bien? Claro. ¿Está claro? Okay, good. Bien. Third circle. El tercer círculo. And that is the area of trusting. Ahí habla acerca del área de confiar. As we spend time with each other, our disciples, si nosotros pasamos tiempo unos con otros, y en este caso nuestros discípulos, we get to know them, y nosotros llegamos a conocerles a ellos, and accept them, y los aceptamos tal cual son, then trust begins. Entonces ahí se empieza la confianza. We're safe with each other. Nos sentimos seguros unos con otros. And of course, Jesus was like this with his disciples. ¿Por qué? Porque Jesús también actuaba de la misma manera con sus discípulos. There was a depth of a trust in the relationship. Había una profundidad de tener unos a otros confianza. It's much like a good marriage. Creo que se parece como un muy buen matrimonio. Before we get married, we may spend time with the person. Antes de casarnos, tenemos que pasar tiempo con la persona. We get to know them. Tenemos que conocer a esa persona. But hopefully, we move to a place where we just trust each other. Y luego nos trasladamos a un lugar donde confiamos uno al otro. Now, the arrows here are very helpful for us. Ahora, las flechas que ustedes ven en esta imagen nos va a ayudar bastante. Because in every relationship we have, porque en cada relación que nosotros tenemos, we either are growing toward, estamos ya sea creciendo hacia levels of trust, niveles de confianza, or we're growing away from that o nosotros nos estamos alejando. Okay. ¿Está bien? So, do we see the picture? ¿Están viendo todas las imágenes? ¿Pueden observar? Three circles. Ahí en la imagen que tiene tres círculos. The arrow that goes in. Sí, hay flechas que ingresan. Or arrow that goes out. También hay flechas que están now, de salida. Even I can remember the picture. Yo ya puedo recordar la figura sin verla. It will help us to understand relationships. Y esto entonces nos va a ayudar a nosotros a tener relaciones. Now, here's what I'd like you to do. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hagan lo siguiente. On the back of these sheets, en la parte de atrás de la hoja, there's a bit of a study. Hay un pequeño estudio that you can use que ustedes pueden utilizar with people that you work with. Con las personas con las cuales ustedes trabajan. Or you can think about as you think about your own relationship with God. O ustedes también pueden pensar acerca de cómo de manifestar esa relación que tienen ustedes con Dios. We want you to have this. No, a nosotros nos gustaría que este manual se quede con ustedes. Now, to make this practical, so we can kind of walk through it. Entonces, para que esto sea práctico, de manera que nosotros también podamos verlo. I want you to be in groups of three or four people. Quiero que se agrupen de tres personas. We're going to practice this. Vamos a practicar esto, ¿está bien? Okay. Everybody, be in a group of three or four people. A ver, pueden unirse en grupos de tres o de cuatro. Somebody by themselves, take their arm. Si hay una persona que está solita, por favor, agárrale del brazo y dile ven a nuestro grupo. Okay, no, let me go by himself. Así que por favor, no quiero ver a nadie que esté solito. Okay. Now here's the instructions. A ver, les voy a presentar las instrucciones. Okay. In your groups, I want you to talk about the first of these points on the back here. Yeah. En la parte de atrás de la hoja, por favor, presten atención. Me gustaría que ustedes puedan hablar acerca de estos puntos que están en la parte de abajo que dice explorando la forma de vida. Okay. And I'd like you to be thinking about these first three points. Entonces quiero que presten atención solamente a los primeros tres puntos que están debajo del título explorando la forma de vida. Okay. So in your groups. Así que en sus grupos. Talk together about those first three points. Me gustaría que puedan entonces dialogar.
no? No. Hermano, tiene que dar la respuesta. ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí, ok. Amen. Now we're going to take about 10 minutes. Bueno, vamos a tomar solo 10 minutos. And in your groups, I want you to think about these first 3 points. Just entonces, the first 3, no more. Solamente en grupos quiero que hablen acerca de estos 3 puntos. No quiero que vean nada más, solo esos 3. Ya, a ver, vamos a ver. Ok. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Sí, también. Hermano. Además, está filmado. Sí, hoy te acabo. Va a poder debatir. ¿Qué dice el primer punto? Describa lo que usted cree que es importante una relación saludable. ¿Por qué estos valores son importantes? Ok, describa lo que cree que es importante en una relación saludable. ¿Qué cosa es importante para en una relación en su relación saludable de crecimiento? Bueno, en mi relación saludable del crecimiento para mi vida primeramente es que tengo que crecer para yo poder está hablando de relación, está hablando con personas, una relación con personas. Que tengo que verdaderamente conocer a las personas que ven también, es más fácil decirlo. Por eso, ¿qué es lo más importante para ti? En una persona tener que tenga paciencia hacia ellos, o sea, conocer, ¿no? Está hablando, no está hablando de tu actitud. Aquí dice lo que usted cree que es importante en una relación, lo que debe haber entre tú y otra persona. Uh-huh. La honestidad, por decirlo. Uh-huh. Ser honesto unos a otros, ¿no? Importante la sinceridad, importante la comunicación. Porque si yo no soy honesto contigo, voy a desconfiar. Por eso hay algo que es importante en una relación, ¿verdad? Que nosotros valoramos, la honestidad, por ejemplo. Si es una persona honesta contigo, entonces se está manteniendo.